atrás de ti. Siempre estuvo junto al jardín de mamá. Con razón nunca podíamos entrar. Cuando hablaron, sonó como algo importante. Seguro no es nada, solo dijo que el niño le parecía conocido. ¿Yo? ¡Es imposible! Ah, en eso estoy de acuerdo, a menos que quizá se refiera a algo futuro. Se dice que cuando Jormungander y Thor se enfrenten en el Ragnarok, su lucha será tan violenta que sacudirá el árbol de la vida hasta astillarlo, haciendo regresar a la serpiente en el tiempo a mucho antes de su nacimiento. ¿Qué? Eso es una locura. Bueno, te dije que no te preocuparas.
Niño. Desesperado por encontrar la entrada a Jotunheim. Está convencido de que los gigantes tienen la clave para cambiar su destino cuando llegue el Ragnarok. Después de todo, son los enemigos más antiguos de los Aesir y se supone que es su ejército el que terminará acabando con él. Pero más que eso, codicia sus dones para las profecías. Quiere saber lo que ellos saben, ver lo que ellos ven. Tanto sufrimiento podría evitarse si su insaciable curiosidad no fuera mucho más grande que su sabiduría. ¿Qué quieres decir? Ah, recuérdame que te cuente por qué lo llaman el Señor de los Colgados. Viaje a Jotunheim. ¿Les darías un poco de privacidad? El niño acaba de descubrir que es un gigante. No hace falta que lo interrogues. Brock, ¿lo sabías? Sabíamos que Faye era la última guardiana de los Jotnar en Midgard. Por eso le forjamos el hacha. Esperábamos que pudiera restaurar el equilibrio del poder. Después de que Thor destrozara todo con nuestro martillo. Aunque al final parece, eligió otro camino. Eligió, bueno, ¿a ti? A ustedes dos. Supongo que ella pensó que era lo mejor para los gigantes. Y ahora supongo que eso depende de ustedes. ¿Qué tal eso? Un joven Jotun con nosotros todo este tiempo. Y el hijo de Laufey la justa. Debería haberlo visto antes.